Muchos de ustedes deben estar familiarizados con un psicólogo clínico de 60 años canadiense que ha tenido un impacto muy grande en el mundo occidental, ¿no? Su nombre es Jordan Peterson. Probablemente ustedes lo conozcan y quienes no lo conocen deberían investigar un poco de él. Hay mucho material suyo que está en español, pero desafortunadamente no lo suficiente, ¿no? Entonces, los que pueden seguir a Jordan Peterson y su canal de YouTube, que es extraordinario, son aquellas personas que están familiarizados con el inglés. No tiene que ser un inglés excelente porque Peterson tiene una pronunciación del inglés muy precisa, perfecta, acentuada, y hace argumentos, presenta argumentos extremadamente fuertes. Peterson es un auténtico héroe cultural, y les explico por qué. Él nunca ha tenido una afiliación religiosa, en general se ha presentado como un psicólogo clínico agnóstico, y en Canadá, donde la corrección política es peor que en Estados Unidos, la corrección política es a nivel de Europa, no, nadie puede criticar absolutamente nada que tenga que ver con raza, con sexualidad, con ideología de género, nada. Todo el mundo tiene que estar alineado si no quiere ser eliminado, ¿no? Si no quiere ser simplemente asesinado culturalmente. Y Peterson se volvió famoso porque primero en la televisión canadiense y luego en la televisión británica, ¿no? A Inglaterra lo llamaban mucho, él presentaba los argumentos en contra del feminismo radical y de la ideología de género, ¿no? Y con argumentos no solamente muy bien articulados, sino con una cantidad enorme de estadísticas. Hay un video en YouTube donde, si ustedes buscan en inglés Jordan Peterson y English Reporter, probablemente encuentren este video porque se volvió viral hace algunos años, en los que entrevistadora británica realmente cuestiona y arrincona a Peterson con furia, ¿no? Con furia. Y básicamente esta periodista le dice, ¿por qué cree usted que tiene el derecho a ofender a personas? Por ejemplo, decir que personas que son transexuales, son personas que están cometiendo un error o que no son completamente sanas y que esa transición no es una transición que es acorde a la naturaleza. Es decir, cosas que Peterson ha afirmado como psicólogo clínico, ¿no? Dando una opinión de psicólogo clínico, pero que efectivamente es considerada como discurso de odio prácticamente en todos los en todas las redes sociales, ¿no? Está establecido en redes sociales que una persona, y no solamente en redes sociales, en Amazon, por ejemplo, uno de los libros más caritativos que hay sobre la ideología de género, escrito por Ryan T. Anderson, es un libro que ha sido bloqueado de Amazon, y Amazon dice porque llama a las personas transexuales personas que tienen una enfermedad mental. En primer lugar, esa es una opinión que comparten algunos psicólogos. Yo no soy psicólogo y en consecuencia no lo afirmo, pero digo que varios lo afirman. Y en segundo lugar, el libro de Ryan T. Anderson no decía eso, porque es un libro extremadamente claro, pero extremadamente caritativo, escrito por un católico. Pero volvamos a esta discusión de Jordan Peterson. Peterson, esta periodista le dice, ¿qué derecho tiene usted de ofenderlo? Y le hace preguntas muy duras, además acusándolo de ser una persona agresiva, intolerante y además inclinada a insultar y a ofender, ¿no? Entonces, Jordan Peterson le dice, mira, la capacidad de ser ofendido
y la capacidad de ofender es algo que tiene que formar parte del libre intercambio de ideas. ¿Por qué? No porque está bien que una persona quiera ofender, ese no es el tema. Porque yo nunca he insultado a nadie, nunca le he dicho eres un tal por cual, le he usado malas palabras. Yo simplemente he descrito la realidad y esa descripción es ofensiva para algunas personas. Si nosotros no podemos decir la verdad o decir lo que pensamos porque alguien se va a ofender, el diálogo intelectual, el intercambio de ideas es imposible. ¿No? Y recuerden que esa es básicamente las turbas de cancelación, son las turbas que se sienten ofendidas con algo que se ha dicho, que no se dijo nunca con intención de insultar, pero es algo que no les gusta. O sea, simplemente no les gusta como opinión. Y Jordan Peterson no solamente explicó esto, sino que le volteó la tortilla a la periodista. Está, como digo, en este video, si alguien tiene curiosidad y lo busca en YouTube, en inglés. Lamentablemente no lo he visto en español o no lo he visto subtitulado. Pero si alguien lo puede hacer, sería haría un gran favor, ¿no? Y le dice, por ejemplo, la manera como tú me estás interrogando es una manera agresiva y es una manera que alguien podría considerar ofensiva. Y yo no tengo ningún problema con eso. ¿Cómo podrías hacer tú tu trabajo de cuestionarme a mí? No. Si tú tuvieras temor a ofenderme, que no lo tienes. No tienes temor a ofenderme a mí. No. Entonces, ¿por qué algunos no deben ser ofendidos y otros sí? Entonces, la periodista se quedó en silencio y dijo algo así como, huh, you got me there. O sea, me agarraste, me pescaste, ¿no? Y Jordan Peterson comenzó a reírse, ¿no? Jordan Peterson también es famoso porque ha escrito unos libros de disciplina personal, de una, digamos, ascética personal, de cuáles son los principios que las personas deben seguir para llevar una vida productiva, sana, estable, ¿no? Y una vez más, sin recurrir a argumentos religiosos, ¿no? Entonces, esta es importante entender porque cuando él presenta estos principios, los presenta para una buena vida, pero orientándola además a los varones. Él es un gran defensor de la auténtica masculinidad, de cuál debe ser el papel del hombre, cuál debe ser el papel del varón, y por eso que hay videos suyos que tienen más de 40 millones de vistas de hombres que simplemente no encuentran orientación masculina porque existe esta cultura de la ideología de género y del feminismo extremo que ven al hombre como el enemigo cuando finalmente esto está afectando la masculinidad. Y cuando se afecta la masculinidad, es decir, cómo debe ser el varón, cómo debe vivir, se afecta el balance del mundo entero. Porque eso va a distorsionar la feminidad, va a distorsionar la percepción de todo lo que está relacionado a hombre y mujer, va a afectar la visión de cómo se ve la familia también, ¿no? Entonces, Peterson ha tenido toda esta perspectiva de recuperar los valores de la masculinidad y de la feminidad, y eso ha sido percibido muchas veces como una posición extremadamente conservadora. Él, desde el punto de vista de la doctrina y la postura, nunca ha hablado de sus preferencias políticas, sí es un conservador en lo mejor, en el mejor sentido de la palabra conservador, en el absoluto mejor sentido, ¿no? Y en este proceso, o sea, Peterson desapareció, hace un par de años desapareció un año por la depresión y el efecto psicológico que tuvo en él la violencia, ¿no? Los grupos trans llamando para que lo maten, amenazas de vida a él, a su familia,
especialmente a su hija, que es una joven muy inteligente que está comenzando su propia, digamos, su propia trayectoria de defender los valores tradicionales. Pero ha vuelto con mucha fortaleza, ¿no? Y él que después de volver de esta época de desaparición, de recuperación personal, volvió haciendo un poco más de referencias al pensamiento cristiano, ¿no? Al valor del pensamiento cristiano. Nunca hizo una referencia explícitamente sobrenatural, yo estoy rezando, ni nada por el estilo, pero habló mucho más de los principios del cristianismo y cómo son fundamentales como principios para la cultura occidental y en realidad principios universales que ayudan al bienestar del mundo entero, no solo de la cultura occidental. Está en la raíz de la cultura occidental, pero establece valores de carácter universal. Y Jordan Peterson se ha encontrado con muchas denominaciones, especialmente protestantes, pero también algunos católicos, como el padre James Martin, etcétera, que lo consideran pues un homófobo, etcétera, ¿no? Entonces, recientemente, y todo el que entienda inglés debería ir y ver este video que ha soltado, que ya tiene millones de vistas, que es un video que él dirige a las iglesias cristianas. Recuerden ustedes, él viene de un trasfondo agnóstico y en consecuencia él no tiene una preferencia de las distintas iglesias cristianas. Es canadiense, donde la mayoría de los cristianos son protestantes, no, no son católicos, pero aprecia a todas estas denominaciones. Y en resumen, las palabras de Jordan Peterson son realmente palabras que valen porque son dichas por alguien que desde fuera mira los problemas y mira el potencial de las denominaciones cristianas y que yo creo que se aplican igualmente para parroquias católicas y movimientos. Él dice lo siguiente: iglesias, más que nunca los jóvenes que están perdidos y extraviados los necesitan. Y necesitan que ustedes los inviten a sus templos, salgan a las calles a invitarlos a sus templos para hablarles de Jesucristo, no de otras cosas. Hablarles de Jesucristo, porque los jóvenes tienen hambre y tienen sed de principios, de valores estables. Y Jesucristo es el modelo más sublime que hay para entusiasmar a un joven. Pero para eso hay que hablar de Jesucristo y hay que hablar con pasión, con la convicción de que Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes cristianos creen. Tienen que enseñarlo y tienen que predicarlo. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo para lograr que los jóvenes se acerquen a Jesucristo. Y dice otra cosa muy interesante, no se conviertan en organizaciones sociales. Su efecto principal, su tarea principal, el bien que ustedes pueden hacer, no es que luchen por rescatar el medio ambiente, no es porque luchen para que haya justicia social. Todos esos son objetivos buenos, pero hay miles, millones de personas que son pagadas para trabajar en eso. Y ninguna de esas personas predica a Jesucristo. Los únicos que pueden predicar a Jesucristo son ustedes. Y cuando prediquen a Jesucristo exitosamente, esos jóvenes van a tener un norte, van a tener un objetivo, van a tener una razón para vivir y van a asumir los distintos desafíos del mundo moderno como personas que tienen una vida balanceada y equilibrada. Entonces, realmente animo a las personas a escuchar estas palabras de Jordan Peterson, ¿no? Son 10 minutos de video en su video de YouTube. Pero lo más importante es que entendamos el mensaje. Alguien desde fuera, y que yo sospecho que más adelante en su vida va a terminar convirtiéndose al cristianismo, y creo que por lo inteligente que es, va a ser al catolicismo, pero esta es una sospecha mía nada más. Lo que dice Jordan Peterson es algo que debería ser gritado desde las azoteas. Por favor, iglesia,
anuncia a Jesucristo. No anuncies otras cosas. No te acerques a los jóvenes para ofrecerles una fiestita, porque la fiestita en la parroquia que les vas a ofrecer va a ser una basura comparada a la fiesta que le puede ofrecer el mundo. Pero el mundo no puede ofrecerle a Jesucristo, y solo la iglesia puede hacerlo. Entonces, revisemos dónde estamos centrando nosotros la pastoral. Si las técnicas, las formas innovadoras, etcétera, se terminan comiendo el mensaje de tal manera que al final del día nos da vergüenza predicar a Jesucristo. Que tengas un buen día.